campeonato que por lo general venía ganando habitualmente. ¿Qué opinión tenés? Mira, Ricardo, yo creo que me parece que hubo una merma, recién lo charlábamos antes de empezar, hubo un bajón, podríamos decir, en cuanto a lo futbolístico, hubo por ahí una merma. De hecho, se vio, por ejemplo, si hablamos de quién ganó el torneo las tres veces anteriores, Barracas, es cierto que no tuvo, por lo menos en el torneo de integración, por ahí no estuvo como los otros años. Y me parece que Racing hizo un torneo de mayor a menor en lo futbolístico, acrecentado por una seguidilla de lesiones importantes. Jugadores clave como Sebastián Pizarro, Paul De Martino, un Facundo Bravo que ha jugado los últimos 4 o 5 partidos infiltrado, que son jugadores de la columna vertebral, jugadores importantes. Así que me parece que por ahí estuvieron, que un Barracas que por ahí no estuvo como había estado en otros años, y un Racing que arrancó muy bien y que lamentablemente por cuestiones futbolísticas y físicas se fue de mayor a menor, como solemos decir. Yo lo veo por ese lado. ¿Es más equipo Racing entonces completo que Argentino? ¿Hubiese sido otro el resultado? Y a mí me parece que si te pones a repasar la estadística de lo que hizo Racing en la fase regular, la manera en que jugó los clásicos, la contundencia que tenía en su cancha y las opciones en el juego también, porque obviamente no, Sebastián Pizarro es un jugador determinante para la estructura del equipo. Santiago Saley, que es un jugador símbolo del club, también ha jugado infiltrado. O sea, fue perdiendo jugadores que son difíciles de reemplazar en un plantel corto, y entonces bueno, el juego se resintió a lo largo del torneo, y esto que dice Seba es real. O sea, a medida que vas llevando a las instancias finales, con además el efecto de los nervios jugando en las finales, a mí me parece que independientemente de cuestiones que también no tienen que ver tanto con lo que hablamos futbolístico, sino algunas quejas y esos que tiene la gente de Racing, a Racing le cuesta afrontar ese tipo de desafíos clave, determinante. El partido final de un torneo siempre le ha costado, ha mostrado algunas deficiencias que en partidos anteriores no mostraba, pero bueno, me parece que la clave es que esa falta de jugadores, que, o sea, no son jugadores reemplazables por ahí en el esquema del equipo de Mariano De Marco, hicieron que, bueno, que se resintiera el juego. Y además Argentino, o sea, si vos vas viendo cómo fue desarrollando el torneo, en el último partido jugó muy bien, tuvieron tiempo para mantener la pelota, hicieron un juego asociado, defendieron muy bien, tienen un arquero muy solvente. Es decir, que me parece que a lo largo de los tres partidos fue un justo campeón desde lo futbolístico. Ahora, está bien, desde lo futbolístico, porque pareciera como la misma gente de Racing por ahí no está muy conforme con algunos hechos que ocurrieron, especialmente con el tema árbitros, y sin duda, inicialmente con una mano que en algún momento, no sé si condicionó los tres partidos, pero que evidentemente estuvo, ¿no? Sí, a mí, y también respecto de eso, creo que Racing, por lo menos en el partido de vuelta en Colón, no pudo salir de ese estado de nerviosismo que generaba toda la situación arbitral, el malestar de la gente, ese gol previo que vos decís, Ricardo, con la mano, la presencia de un juez de línea que ellos argumentan que no habían pedido porque había tenido una actuación en un partido anterior que había perjudicado al equipo. Entonces, me parece que sí, que tiene que ver con decisiones que fueron determinantes. O sea, cuando no se tiene, como se dice en el fútbol, cuando no se tiene que dar, no se da. Yo recuerdo en 2017, cuando el equipo salió campeón invicto, lo hizo de manera paulatina, de menor a mayor, y además tuvo su dosis de suerte, tiros en los palos, penales sobre la hora. Bueno, esta vez le sucedió al revés. Sí, o la final del año pasado, la final del año pasado misma. Sí, una jugada fue, sí, desafortunada. Racing, sí. Si vamos al factor suerte, no ligó. Y por ahí Barraca le termina haciendo el gol, el jugador más bajito que tenía le hace un gol de cabeza, y después en los minutos finales del partido Racing tuvo muchas situaciones de gol que si metía una hubiese sido otra la situación. Yo creo que Racing jugador por jugador es por ahí, no sé si es mejor equipo
que Argentino, porque Argentino tiene jugadores muy interesantes. El hecho de Tuto Speroni, Calabia, Forgué, Gaitán. A mí a Gaitán dámelo, es titular en mi equipo. Entonces, tiene jugadores que están acostumbrados a jugar y Argentino está haciendo un trabajo. O sea, no es casualidad que haya salido campeón en reserva y campeón en primera en este torneo. Entonces viene haciendo un laburo bajo la conducción, o sea, de arriba arriba de Federico Vilar, que los hace jugar, hace bajar una línea de juego muy buena y una conducta y todo, y lo agarró a Racing, como bien decía Seba, en un momento de que con muchas lesiones, jugadores importantísimos para Racing, lesionados, que hacían un esfuerzo impresionante para jugar. Y Argentino levantada. Yo creo que fue más allá, después de lo que podemos hablar del tema arbitral, que sí estoy de acuerdo, lo agarró en ascenso Argentino y en bajada a Racing, que por ahí yo creo que el hecho de las últimas finales perdidas llegó a esta con una presión extra, como no se nos tiene que escapar. O sea, yo notaba eso, que se tiene que dar, se tiene que dar, y por ahí esas cosas te juegan en contra. Se hizo todo lo posible para que no pasara lo que pasó en definitiva con los árbitros, porque mucha gente a lo mejor no lo sabe y cree que el árbitro cae de algún lado y alguien... ¿Qué pasó con el tema? ¿Cómo se designan los árbitros en una final? Este año nosotros, o sea, el colegio de la Liga de Colón tiene dos ternas propias y se abastece de esas dos ternas, que podemos hasta... Hay veces que se pueden formar tres ternas. Colón responde a Darío Cid, que es el instructor de árbitros de la Liga de Colón y que muchas veces hace de designador y por ahí organizar el tema arbitraje. La Liga de Rojas, al no tener árbitros propios, contrata servicios de árbitros de la Liga de Junín, que están nucleados bajo el ala de Juan Carlos del Fuello, Coqui del Fuello, asistente de Primera División. Ahora, hace poco lo nombraron para estar en VAR, y en 15 días, me contaban el otro día el presidente de la Liga de Junín, va a ser asistente internacional. O sea, ellos tienen un grupo de trabajo que está regenteado por él. Entonces, todas las semanas se ponían de acuerdo entre Darío y Coqui de armar, o sea, son 6 partidos, eran 3 ternas de cada liga. En los casos de Colón, si no abastecíamos, pedíamos a Pergamino. Y bueno, durante todo el año se hizo de esa manera. Después, ¿se sabía quiénes eran los árbitros antes de los partidos? Con respecto a los 3 partidos de la final entre Racing y Argentino, lo que se hizo, y un poco fue idea mía, la semana previa al primer partido con Argentino se hace un Zoom donde estuvo los 2 presidentes de los clubes, los 2 presidentes de ligas, los técnicos y Cid y Del Fuello, donde se habló más o menos cómo iba a ser organizado el tema de arbitral, y en ese Zoom se hizo un sorteo donde se sorteó de qué lugar iba a ser la primer terna. Se le dio la posibilidad de elegir a Racing, bueno, Racing no quiso, después Argentina tampoco quiso, y sorteamos. Bueno, salió de que la primera terna iba a ser de Junín en el primer partido, y en el segundo partido iba a ser de Pergamino. Y en ese Zoom quedó muy claro, por eso yo estoy tranquilo en eso, que quedó muy claro que la responsabilidad de las ternas que se iban a mandar a esos 3 partidos era pura y exclusivamente de los 2 coordinadores. O sea, Del Fuello dijo, todo lo que yo mande a esas ternas es responsabilidad mía. Y Darío dijo, todo lo que yo mande a esos partidos es responsabilidad mía. En el primer partido, Del Fuello obviamente decidió, armó una terna y mandó al primer partido. Después, en el segundo partido, Darío buscó lo mejor, que estoy de acuerdo, que por ahí en Pergamino es Alejo, que es árbitro nacional. Y para el tercer partido, si se llegaba a dar el tercer partido, lo que se acordó en ese Zoom es que una hora antes del partido se iba a sortear entre Darío Cid y Juan Carlos del Fuello, que habían sido los 2 coordinadores, y ellos obviamente son árbitros en actividad, y se iba a sortear entre ellos 2 para qué terna dirigía. En el caso de Darío, vino al tercer partido, al sorteo, y Del Fuello había sido designado en un partido en Nacional B como árbitro,
no pudo venir, y bueno, obviamente al no poder venir él, él arma una terna propia y la manda al partido. Una hora antes nos juntamos en la liga, adelante los delegados de los clubes, con las dos ternas presentes y bueno, algunas otras personas más de la organización. Se hizo el sorteo y salió sorteada la terna de, ¿cómo era? De Junín, pero el apellido era Bogado. Bogado, y bueno, ya habíamos acordado que el árbitro de la terna que no saliera beneficiado iba a ser las veces de cuarto. Y bueno, así fue como ocurrió. ¿Por qué se habla de mano negra entonces, habiendo tanto cuidado para que precisamente esto no ocurra? Porque en definitiva, casi ni interviene en la designación. Las designaciones se hacen en un pergamino, en Junín. ¿Por qué se piensa por ahí muchas veces en una mano negra o en una mano realmente que existió? O sea, está bueno lo que explica Ariel, porque mucha gente no lo sabe, pero el hincha se basa fundamentalmente en lo que ve en la cancha. Y lo que ve en la cancha es que su equipo por ahí fue perjudicado en la ida con un gol con la mano, venía de un partido que para mí fue escandaloso, de local contra Carabelas. En el partido de vuelta de la serie hubo dos penales que está el video. Entonces, me parece que el argumento del hincha de Racing tiene que ver más con lo que ve que con una logística previa turbia. Me parece que lo que cuenta Ariel está muy bueno, que la gente lo sepa, pero el enojo viene por lo que ve y además, bueno, por eso que también esa necesidad, ¿no?, de poder desahogarse de una vez de la gente de Racing y no poder lograrlo. Me parece que en el último partido los arbitrajes no influyeron. Me pareció extraño por ahí la actitud del cuarto árbitro, muy, muy cercano a todo lo que sucedía en el banco de Racing y no tan metido en su actividad, pero más allá de eso me parece que fue un justo ganador argentino. Y a partir de esto también yo quería agregar que la pregunta inicial que hace Ricardo, que más allá de que gana uno solo, que es un deporte y que está bueno siempre por ahí bajar un poco el nivel de ansiedad y bajar un poco la espuma, me parece que tanto la tarea que hacen esencialmente Racing y Barracas en el fútbol regional es muy buena. Siempre me parece que tienen una manera de jugar, que la gente los acompaña, que esa manera de jugar se traduce en las inferiores, y que por ahí eso está bueno de destacar también, porque si no uno se queda con que un equipo local perdió una final o ganó una final y ese trabajo detrás, tener técnicos que son del club, sostenerlos. Me parece que el camino es ese, independientemente de que podés ganar o perder, a la larga me parece que... Seba, si vamos para atrás, sacando el 2020 que no hubo actividad y el 2017 creo fue, que gana Huracán, de 2016, que gana Huracán un integrado, o sea, desde 2022 para atrás, torneo de integración que se jugase con Rojas o Roja Colón Arenales, lo ganan equipos de Colón. Entonces, siempre digo, por ahí la Liga de Colón
zonalmente ha sido castigada o como una liga porque somos pocos clubes, pero a la hora de enfrentarnos entre nosotros, cuando ha sido con Arenales, cuando ha sido con Roja o cuando ha sido con Pergamino, y muchas veces con menos recursos, con menos recursos, con clubes menos poderosos, sabemos el poderío económico que tiene la Liga de Arenales, y cuando nos hemos, cuando el último campeonato de Alianza que gana Racing fue un tres liga con la Liga de Arenales, donde se le gana la final a un social que venía de jugar en la última final en el 2011 con Barraca en tercer partido en cancha Sarmiento Junín, donde explotaba la cancha. Y o sea, es un club muy poderoso económicamente que puede, tiene recursos para traer jugadores de donde quiere, y la ganó Racing. Entonces, yo creo que el fútbol de Colón, en lo que es primera división, está bien. O sea, vivimos demostrando, y por ahí esa también era la presión de parte de ellos, o sea, de la Liga de Roja, de que de una vez por todas tenían que meter un campeón. Romper la hegemonía. Porque ya Colón se llevaba todo. De hecho, Argentino es el primer campeonato Interliga que gana. Para ellos es muy importante. Y bueno, llegó un momento que por ahí se dio y bueno, lo metieron. Seba, siguiendo esta línea, o lo que decía de Marco recién, de que hay un buen trabajo por ahí de Barraca, Racing, ¿cuál sería el futuro del fútbol de Colón? Digamos, la importancia de estos torneos, pensar en los torneos del interior, o como se lo denomine ahora, del Consejo Federal, o jugar un seis ligas, es decir, ¿por dónde hay que seguir el camino para no perder justamente la línea y no quedar lejos de algunos equipos que son inalcanzables? Pero hay algunos otros niveles que se pueden alcanzar. ¿Por dónde hay el camino? A mí me da la sensación, me parece una opinión, ¿no? Hay que seguir apostando muy fuerte a la... que de alguna manera, y con todos los inconvenientes que hay, se trata de hacer lo que hablábamos recién. Los cinco clubes que tenemos en primera tienen entrenadores de la ciudad, por ahí vienen otros equipos que son entrenadores de otras ciudades, que contratan, que seguramente por ahí con mucho poder adquisitivo, ¿no?, para traer. Hoy por hoy los cinco clubes de Colón tienen a entrenadores de la ciudad, en líneas generales, dentro de las posibilidades, bastante bien formados o capacitado. Yo creo que hay que apostar a eso, a fortalecer la capacitación, y para seguir siendo competitivo a nivel zonal y regional. Hoy por hoy me da la sensación que para poder trascender en un regional federal amateur, me parece que no están dadas las condiciones desde lo económico, no hay un sostenimiento detrás, más allá de lo que pueda aportar, como siempre lo hace el municipio, o alguna colaboración privada, no se está en condiciones para tratar de hacer una campaña interesante, o que deje algo, apostar algo. No, me parece que no están dadas las condiciones, que hace falta seguir el camino de la capacitación, de la preparación, de apostar al mejoramiento de todos los estamentos. Yo siempre planteé, perdona si interrumpo, pero yo siempre planteé para qué y hacia dónde queremos llegar jugando esos torneos regionales. Si conviene jugarlo o conviene fortificar la región, porque digamos, ¿para qué? ¿Cuál es el límite? ¿No vamos a llegar a la B? Claro. Bueno, ¿para qué jugamos entonces? Yo creo que hoy lo hablaba con un presidente de un club, sirve y no sirve. ¿Por qué? Siempre dije que ascender en un torneo regional amateur es dificilísimo, y si no tenés un presupuesto acorde, no vas a ascender, porque llega un momento... ¿Y si ascendés para qué? ¿Para qué? Pero te pasa como le pasó, por ejemplo, el año pasado a Barraca, que en los cruces y cortitos llega y se encuentra con un Rivadavia, el linqueño, con un presupuesto y un equipo que no fue tan superior, pero te terminó bajando. Pero... es una vidriera y es un... Mi experiencia por ahí desde el club es un roce que el jugador adquiere que le termina dando un plus a la hora después de jugar los torneos más caseros que jugamos nosotros. O sea, vos tenés jugadores, en el caso de Barraca, que tiene muchos torneos regionales de Alomo, tenés chicos que tienen
mucha experiencia jugando y que los empezaron jugando desde muy chiquito, el caso de los mellizos Ruiz Tosi, de un Maxi Luján, de un Teo Marsili, chicos, o sea, Nacho López, el Torta, o sea, que vienen jugando ese tipo de torneos que después te da un roce que a la hora de bajar al torneo local o al torneo regional de Alianza, te da un plus. Lo que pasa es que hoy por hoy hemos caído en que lo económico prima y hacer una experiencia en un regional amateur para decir, entro para foguear, entro para mostrarme, te deja las arcas bastante complicadas para lo que es después el resto del año. Yo creo que por lo que apunta Ricardo, y uno empieza a verlo ahora más de cerca con esta relación cercana que tenemos con Rojas y que creo que va a ser una relación por muchos años más, hay que apuntar a inferiores. Es abismal la diferencia que tienen ellos con respecto a nosotros en el juego en divisiones juveniles. No es casualidad, me parece a mí, que haya tantos jugadores de Rojas en el fútbol profesional, no, y tampoco seguro. De Colón. No, seguro. Yo, de respecto de lo que estamos hablando, tengo una mirada que por ahí tiene que ver más con el cambio de paradigma del club. Me parece que el eje de todo tiene que ver con que la gente se acerque al club, el club se va a hacer más fuerte, la liga va a ser más fuerte, vas a tener la posibilidad de tener profes en inferior. O sea, me parece que lo que adolecemos hoy es de capacidad humana. Recurso humano. Claro, para los clubes. O sea, siempre arrancan 10 en una comisión, a los 5 meses son 5, al año son 3, y eso hace que sea muy difícil afrontar este tipo de desafío que dice Ricardo. Y que incluso en inferiores los padres terminan siendo muchas veces técnicos, que es el peor error, claro, que bueno, se puede cometer. No es aconsejable eso, pero muchas veces uno lo entiende. Pero me parece que la matriz del problema de por qué por ahí pretendemos algo que todavía no podemos lograr en los clubes es que porque se hace difícil conseguir recursos de gente que empuje, de gente que acompañe. Yo el otro día lo... Renovar las comisiones directivas, fíjate que eso no es muy, muy digamos, no se da muy a diario, y poder tocar puertas. O sea, el rol de un dirigente lleva mucho tiempo, mucha gente se cansa, es muy ingrato, porque muchas veces si no ganás parece que no hiciste nada, que o sea, por más que tu predio esté bárbaro, que tu cancha esté en óptimas condiciones, si no podés ganás, tener el mejor predio de Colón, pero si bueno, la pelota no entró, claro, sos el peor. Y respecto de esto, sobre todo en el fútbol juvenil y en el fútbol infantil, es muy importante tener profes, o sea, pagarles más o menos bien para que si son del club mucho mejor. Parece que ahí nace todo. Y por ahí es difícil porque además vivimos en un contexto difícil de por sí, ¿no? Para nuestras vidas propias, imagínate además empujar la vida institucional del club. Pero me parece que estaría bueno cambiar ese paradigma de clubes y que la gente se acerque. Bueno, es el más. Caso de Argentino. Uh-huh. Yo último con estos partidos de las finales hablé con dirigentes de Roja, porque vamos a ser sinceros, y lo digo, no tengo problema. En Roja, solo los que querían que gane el campeonato eran los de Argentino. Después, de hecho, lo vimos en la tribuna de Racing en el premio. Uh-huh. Estaban todos y hinchando por Racing. ¿Por qué? Porque Argentino se ha hecho un club muy fuerte, que por ahí con el poderío económico que tiene, por ahí puede captar jugadores de otros clubes, tienen un... Ellos le dicen el Argentino Camp, sí. que es divino. Entonces los chicos se deslumbran ante poder ir a practicar ahí. Y el pibe que entonces está practicando en un club, en juventud, ponele, que por ahí no hay pelota o que el alumno anda y que esto y que lo otro, dice, ah, yo me voy allá porque allá mirá y tiene uh-huh. todo. Y bueno, y vos ves que los profes son todos profes y hay una organización y hay todo eso. Y si vamos a lo que decía Ricardo, hoy veían en las redes sociales, otro chico del fútbol de Roja debuta en primera en Sarmiento de Junín. Y eso lo vemos sí. Cada 2 o 3 meses ves la noticia de uno de Roja uh-huh. en el fútbol de primera división. Entonces, ¿qué pasa? Es el trabajo en inferiores. Trabaja muy bien en inferiores. Ahora, pero... yo hago una pregunta, por ahí Ariel, vos que está a nivel dirigencial, yo la otra vez lo charlaba con gente, charlando de charlas de fútbol, como esta. Digo, ¿no? Para pongo el caso de nosotros, Colón. Una liga obviamente chica, clubes chicos, si se quiere, bien del interior, profundo, como debe haber cientos, miles en todo el país. Yo siempre me pregunto si la AFA no puede hacer algo más. Por ejemplo, en cuanto a la capacitación. A ver,
el país está dividido en federaciones, asociaciones, bueno. ¿No podría hacer algo más en cuanto a qué? Apuntalar, por ejemplo, la capacitación, la preparación, porque hoy por hoy los muchachos que pueden hacer el curso de técnico son emprendimientos privados, que tienen un costo, que les cuesta mucha plata, por tiempo, por dinero, muchos no lo pueden hacer. Vos hablás con muchos muchachos, te dicen, a mí me gustaría, gente que quiere colaborar o quiere mejorar y no puede. Digo yo, ¿por qué? Me parece que la AFA, que hoy por hoy no es más la AFA pobre, digamos, dejó de ser la AFA pobre, es la AFA, es la AFA campeona del mundo, que tiene ingresos. Digo yo, ¿por qué no puede? Vos el otro día me comentabas lo de que le van a dar 5 millones a los clubes que participen en el. Me parece bárbaro, 5 millones, más allá de que. Por ahí hoy no es una locura para un club que tiene que viajar, pagar o sostener un plantel. Bueno, ¿por qué no la AFA no baja línea en cuanto a capacitar a la gente que está, sobre todo en los clubes, ¿no? Desde lo. Hablo también de los árbitros, hablo. Pero sobre todo de la gente que va a preparar a los chicos. Seguramente que a partir de ahí se va a poder mejorar, me parece a mí. Lamentablemente, ¿sí? Seba, no, yo no. A corto plazo no lo veo. No, está claro. No lo veo porque, o sea, vos ves un Consejo Federal que. Recauda. Que recauda. Es un ente recaudador, claro. Y que ellos. O sea, el Consejo Federal. Porque vamos a hablar para que la gente por ahí, que no están en el tema. El fútbol del interior. Todo lo que es el fútbol del interior es manejado por. Y mantiene el fútbol grande. Por el claro. Consejo Federal, que sería un departamento de AFA, ¿no? Hoy por hoy las competencias del fútbol nacional del Consejo Federal son los regionales amateur. O sea, entonces el Consejo Federal te está diciendo, vos liga primero, que es el caso que lo que le pasa a Colón. ¿Por qué nosotros ahora vamos a hacer, firmamos un convenio con la Liga de Rojas para que esta continuidad sea durante 10 años? Porque liga que no tenga más de 10 o más clubes, afiliados, es una liga que no puede homologar. Si vos no homologás, no tenés derecho a plazas para el regional amateur. Entonces, ¿la Liga de Rojas llega a los 10 clubes? No. ¿La Liga Colón llega? No. Entonces, Consejo Federal, ¿qué te dice? Únanse. La educación de nuestros chicos, de nuestros hijos. En la escuela te pueden dar una mano, pero la educación nace en la casa. Y yo creo que la formación de los chicos nace en el club. Obviamente que cada vez vemos que por ahí los clubes hacen el esfuerzo de tener un profe, pero los tiempos han cambiado y ese profe también es su laburo y quiere cobrar. Entonces, para un club no es lo mismo tener un profe porque necesita tener 8 profes, 10 profes para cada división, gente formada, y más que nada no en la parte deportiva.
más allá que considero que es importante la parte deportiva, sino pedagógica. Uh-huh. ¿Me entendés? El chico que se pueda relacionar en el club, que arme un equipo. Y eso yo lo veo que en la Liga de Rojas, en el caso de Argentino, que lo veo, lo están haciendo y le está dando su resultado. En el caso de logros a nivel local, pero también vos decís, che, ¿quién, este chico que salió? ¿Dónde? No, de Argentino. Agustín Martegani, de Argentino. De Argentino. El Licha, ¿me entendés? Sí, sí. Algo están haciendo. Bien. Y nosotros tenemos que solucionar otro problema, que es hasta el comportamiento del público en las inferiores. No podemos solucionar el problema inicial, que es precisamente cómo se comporta un padre con sus hijos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, cuando hablaba Ariel yo pensaba en eso, que es una asignatura súper pendiente como sociedad, ¿no? El hecho de transmitir ese nerviosismo a pibitos desde los 10 años hasta sus 17, en algunos casos prácticamente escandaloso, la falta de respeto, la forma en que se dirigen a los árbitros, que además son pésimos ejemplos para los pibes, porque después los pibes copian y se olvidan de jugar y están más pendientes de lo que pasa afuera de que lo que pasa adentro. Es un poco el reflejo también de la sociedad en que vivimos y yo creo que los clubes lo padecen. Y la Liga tomó una medida en ese sentido. Sí, sí, me parece que es una buena decisión. Los chicos copian todo. Yo miraba después, o sea, vamos a lo que es después del Mundial. El auge, vos vas a la escuelita de fútbol, el otro día observaba en una práctica de la escuelita de fútbol una barrera y el cocodrilo. Uh-huh. Y en la escuelita no le enseñan el cocodrilo. Lo ven, sí, lo copian. Sí. Uh-huh. Los chicos copian todo. Y después del Mundial, uno es el Dibu Martínez y el otro es Messi, y el otro es Lautaro. Y copian todo. Entonces, como pasó el año pasado, que no pasó nada, pero por ahí, después que terminó la final, 3 o 4 jugadores se empujaron, se agarraron la camiseta, se putearon, qué sé yo. Yo digo, no está bueno, porque hay un montón de chicos, de inferiores, de Barraca y de Racing, que estaban mirando eso y dicen, si lo hace mi capitán, si lo hace el capitán de Racing. Sí, que en algunos casos puede hasta ser el profe. Que a lo mejor es mi profe, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y a lo mejor a las dos fechas siguientes en inferiores, copia y hace lo mismo. Uh-huh. Y el padre de afuera que le dice, dale, pegale. No, sí, hay veces que uno... Bueno, yo tengo sobrinos que juegan, ya uno de mis hijos también, pero y escucho cosas que yo final sub-12 y vos decís, no, es imposible que esto cambie, no se puede creer, son chiquitos que apenas salieron de la escuelita y por eso también está bueno esto que hacen los árbitros de parar el partido, de exponerlos, o sea, es un poco cruel, pero está bien, no queda otra que hacerlo. Y sobre todo no solamente lamentablemente no es solamente del fútbol, sí, Seba sí. Tiene su hijo que juega al básquet, yo sí, tengo la mía el que fútbol juega al vole. El fútbol es un fiel reflejo de cómo vivimos en todas las instancias, en el éxito y en el fracaso y en las actitudes más miserables y en las más afortunadas, pero más allá de eso me parece que bueno, a mí me ha tocado cuando era dirigente de Racing tener duros cruces con los padres. Es más, dejé de ser dirigente básicamente porque me agobió la relación con los papás de inferiores. A mí me encantaba estar en el club, es el lugar en donde me siento más feliz. Y en la primera no tenía... era más, me daba más placer juntar plata para hacer cosas que tener que tolerar, que te afronte un papá porque su hijo... ataja y le gusta jugar de nuevo. O no lo pusieron. Y bueno, y cosas que, viste... te desgastan. Y encima tenés la problemática en los clubes últimamente, que Ricardo lo sabe bien, que cuando nosotros por ahí jugábamos en inferiores, de pedo armábamos el equipo. Y hoy por hoy tenés 45 pibes en su 11, 52 en su 12. Sí, sí, bueno, eso no hay que negociarlo. Me parece que el club en esa edad es contención y el que crea que es competición comete un error gravísimo. La Liga hizo un buen paso este año creando la sub-12. Exacto. Y en cualquier momento va a crear la sub-14. Y porque sí, está obligado. Sí, sí, obligado. Porque, o sea, cada dos años, las divisiones cada dos años calendario, no te daba la cantidad de chicos, porque vos, el técnico, le explica al padre... Maestro, yo el sábado tengo que citar 17 y tengo 45 entrenando. Uh-huh. Y después vamos a la problemática que también considero que tienen muchos clubes, del técnico yo gano, mi división gana. Entonces lleva un suplente. Intercalar jugadores nunca, ¿me uh-huh. entendés? Hoy cité a estos 17 y el sábado que viene cito otros 17, jamás. No vaya uh-huh. a ser cosa que pierda un partido. Esa es otra problemática también que se ve mucho en el fútbol infantil. Pero yo, por ejemplo,
entre las cosas que, porque uno dice hay que mejorar montones y en muchas cosas lamentablemente estamos mal, pero me parece que hay algo para rescatar, que yo lo vengo viendo porque mis hijos jugaron, uno jugó y el otro está en la escuelita de fútbol. Creo que en los últimos años en la escuelita de fútbol se ha logrado el ambiente que rodea a los partidos, obviamente, me refiero a los padres, digamos, los que estamos de afuera. Me parece que es algo para resaltar. Yo creo que tiene mucho que ver. Creo que se ha logrado, organización de la liga. Se ha logrado un ambiente, una armonía. Obviamente siempre hay que tocar madera, ¿no? Pero que creo que es una buena, digamos, como para decir, bueno, hay un componente. Y hay algunos profes que también se han sumado mucho a la hora con eso. Ahí en las escuelitas me parece que hay gente más capacitada en la conducción de los chicos que en algunas divisiones inferiores, porque son profesores. Ahí está, esa es la clave. Racing es un fiel reflejo de por eso. Pero ¿por qué no copiarlo con las inferiores? Si la escuelita funciona, ¿por qué no podría funcionar mejor la inferior? La inferior. El chico Farabolini, que es un pibe espectacular, y el esfuerzo que hace ese chico también, y trabajando, y más en la contención, y en la enseñanza de los chicos, y en Racing un grupo de profes. Pero bueno, vuelvo a lo anterior. Esos chicos es su trabajo y tiene que ser remunerado. Entonces tenemos que tratar de que los clubes tengan el presupuesto para poder bancar a esos profes, porque también vamos a una realidad, y lo digo, Ricardo es testigo, lo digo siempre en la liga, no puedes, yo tengo a mi hija que juega al volei en Alianza. ¿Vaya a dar una vuelta? No, ni en pedo. Ah, entonces le dejás a tu hijo, que es tu bien más preciado, pero no le dejás tu camioneta, ¿entendés? Pero hoy es muy difícil, yo lo veo, es muy difícil hacerle entender a un padre que aunque sea tiene que pagar 300 pesos por mes para el seguro médico. O sea, ¿qué es el seguro médico? Es que el club puede hacer una nómina de jugadores propios que con esos 300 pesos puede bancar ante una lesión. Hoy lo vemos muchos jugadores de primera, una lesión de ligamento meñisco vale arriba de 500.000 pesos, y ningún club de Colón está en condiciones de bancarlo. Entonces vos tenés que tener un seguro de salud, un seguro ante esa contingencia, y hay padres que no, te dicen no, que esto y lo otro. Entonces hay que bajar, yo no digo que todo capitalismo, pero creo que las épocas han cambiado y tenemos que bajar esa línea también. De que papá, hoy estamos hablando de que una cerveza en un supermercado vale 1.000 pesos. Entonces, si el club te dice, pagame 300 para el seguro de tu hijo, y los tenés que estar corriendo. Entonces, para el seguro, para el profe, para las pelotas, para las pecheras, es necesario que los padres colaboren también. Bueno, aprovechando que hay gente que está vinculada con el periodismo, ¿tiene importancia o no, o por qué no se transmiten, o incluso hasta no se televisan los partidos de fútbol? ¿Qué es lo que está pasando y que no ocurre? Vos sabés, Ricardo, que el otro día, vos que viviste por ahí la época de gloria a nivel de cobertura y eso,
El otro día me pasó algo en la final en Rojas, la ida de la final. Llego, estaciono el auto, me bajo, presento la credencial en la puerta, paso, pregunto por si me podían abrir la puerta para entrar. Estaba jugándose el partido de reserva. Ingresé, me senté en los escalones que están ahí, que está el mástil de la cancha de Argentino, y atrás mío ingresaron 10 personas de medios de Roja. Estaba, obviamente, había silla y todo. Y estamos hablando de una ciudad igual a que 50 kilómetros, igual que nosotros. O sea, estamos atravesando un momento tremendo. Y el otro día acá en la revancha, lo vieron, en la finalísima, había, no creo que estuvieran todos, pero había por lo menos 5 o 6 medios. Y estamos hablando de una misma ciudad, ¿eh? Entonces creo que en ese aspecto estamos, la ciudad a nivel periodístico, si se quiere, por ahí hemos retrocedido, sobre todo después de la pandemia, para acá se ha retrocedido mucho. Y eso termina también, porque vos ves que Argentino está replicado en su ciudad, en 5, 6, 7 medios que estaban ahí. Y eso me parece que no es saludable. ¿Ni siquiera como negocio? Yo iba a ir a ese lado. Me parece que la clave son dos cosas. La primera tiene que ver con la falta de acompañamiento económico, porque obviamente de una transmisión sale dinero. Y la segunda tiene que ver con la accesibilidad hoy a otras plataformas. Cada página, cada equipo tiene su página, se hacen hasta transmisiones por ahí en vivo, se hace el minuto a minuto, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y eso por ahí, bueno, es mucho más práctico para el usuario, para el escucha de antes o para el televidente. Pero también está bueno o vale la pena intentarlo. Nosotros con Seba estuvimos viendo el partido de Racing y Provincial y hubo un pibe que transmitía subido sentado arriba del vestuario con un celular. Y bueno, entonces yo dije, no, bueno, acá esto es pasión, esto es, hacía frío, obviamente la calidad de la imagen no era la mejor, la calidad del sonido no era la mejor, pero bueno, cuando bajó lo felicité y como de alguna manera volví a creer en que se podía hacer, porque además a favor está esto de la facilidad que te brindan muchas herramientas que antes no existían, pero uno le da cierta nostalgia por ahí ver las cabinas de la Mitre cerradas de hace tanto tiempo. Yo el otro día me llamó Clifford de Rojas para acreditarse, para venir, y le digo, sí, le digo, no hay problema, necesitas una cabina, te preparamos. No, simplemente con poder poner las cámaras, dice, claro. Nosotros después lo comentamos arriba, pero necesitamos las imágenes. Y el domingo estaba en la entrada de la Mitre y deben haber entrado 5 o 6 medios de Roja. Sí. Sí, me parece que Colón ahí está un paso atrás. Más allá de lo que hablamos de lo económico y de la diversidad de los chicos lo habían empezado a hacer en algún momento, en la época de la pandemia, si mal no recuerdo. Pero bueno, ellos saben mejor que nadie. Yo creo que se requiere de un apoyo económico atrás. El empresariado local tiene que ayudar en ese sentido. Me parece que es fundamental. Es fundamental. Que Colón en ese sentido es bastante complicado. En Rojas me enteré el día de la ida. En Rojas, y acá ya hace 2 años que no hay diarios. En Rojas todavía hay 2 o 3. En papel, ¿eh? Todavía se hace el diario de papel. Y uno más. Dos seguro hay. Que estaban ahí, los saludé, los muchachos se presentaron, me decían que obviamente están peleándola, la luchan, los costos, el papel, la tinta. Y lo que no podían creer, que le digo, no, bueno, acá desapareció el 10. El auge del 10, sí, ¿cómo extrañamos el 10? Sí, bueno, pero o sea, para. Se esperaba. Yo en el 10. Eso tengo una mirada que tiene que ver con un cambio de época más que de recursos económicos. Me parece que el lector, de alguna manera, hoy tiene una multiplicidad de herramientas que hacen que. Y el tema de la inmediatez, además. O sea, no tenés que esperar al otro día para. Sí, bueno, pero un 10 digital. No, bueno. Aprovechamos para pedir sponsor acá en el programa de Ricardo. Claramente, si vos pones un diario y un teléfono, te agarran el teléfono y se ponen a leer la noticia que supuestamente está en el diario. Es así. Bueno, yo empecé planteando este tema y ahora voy a terminar con este tema, ¿no? ¿Por qué perdimos con Roja? Nosotros jugamos, en el caso de Barracas y Racing, torneos regionales. Y Roja nunca jugaba torneos regionales. A partir de empezar a jugar con Colón, dijeron, ah, la pucha, vamos a copiar a Colón porque si no nos golean. Iban 5 o 6 fechas del campeonato, no ganaban un partido. Y un día dijeron, ah, estos vienen con ritmo, vamos a empezar.
Este año jugaron los equipos de Rojas y no jugaron los de Colón. ¿Quién ganó el campeonato por primera vez? Rojas. Pero eso pasó con la Copa Federación. O sea, los clubes de Colón jugaban la Copa de Federación Norte, que históricamente, vos lo sabés bien, Ricardo, era una copa alternativa al regional amateur. Con las complicaciones económicas que traía jugar el regional amateur últimamente, la Copa de Federación ha sido una alternativa porque además te da una plaza. Convengamos que Barracas, los dos últimos regional amateur que juega, los gana, los accede por ganar la Copa Federación. Entonces eso en Rojas lo vieron, empezaron a mirar con otros ojos y hubo cinco clubes que jugaron. Sale campeón Newbery. Sí, este año. Cinco clubes que arrancaron. Y además de eso, una explicación a lo que dice Ricardo tiene que ver, yo conozco el caso de Racing, que en el año que jugó la Copa Federación arrancó a entrenar en diciembre y terminó jugando la final de un torneo local en diciembre, o sea, un año calendario completo jugando, implica un desgaste dirigencial, económico, de jugadores, bueno. Entonces, bueno, decidieron cortar, pero me parece que todos coincidían en que lo mejor era afrontar ese desafío de nuevo de la Copa Federación, pero bueno, por ahí también los jugadores son amateurs.